1.3. Juicios sobre los datos sintácticos. El concepto de gramaticalidad y nociones conexas. En los apartados anteriores, hemos comprobado que el objetivo de la sintaxis es analizar las combinaciones de palabras. La pregunta que surge inmediatamente es esta. ¿Todas las combinaciones de palabras son entonces nuestro objeto de estudio? Si la respuesta es negativa, ¿cómo distinguiremos entre las que debemos estudiar y las que dejamos al margen por alguna razón? Por otra parte, sabemos que existen repertorios léxicos diversos, diccionarios, glosarios, etc. Pero también sabemos que no existen, ni pueden existir, listas de oraciones. ¿Dónde debemos buscar entonces las secuencias de palabras que debemos analizar? En este apartado y el siguiente presentaremos las respuestas que suelen darse a estas preguntas en la teoría gramatical contemporánea y reflexionaremos brevemente sobre las diversas opciones que existen en cada caso. Retomemos nuestro ejemplo anterior acerca de un determinado número de teléfono de Barcelona. Decíamos entonces que, aunque sea la primera vez que lo veamos, sabemos que el número de teléfono 93589145 no pertenece a Barcelona, porque ese número no está construido de acuerdo con las pautas apropiadas que caracterizan ese conjunto de números. Podríamos decir de manera análoga que la unidad 5689BDF se ajusta al código que permite formar matrículas de automóviles en España en la actualidad, mientras que la unidad 56B89-DF no se ajusta a él. Parece útil tener un concepto que nos diga que un determinado objeto construido está bien formado de acuerdo con los principios que articulan el sistema al que pertenece. El término que se utiliza en lingüística para designar exactamente ese concepto es el de gramaticalidad. Las secuencias que se ajustan a los principios combinatorios del sistema lingüístico se llaman secuencias gramaticales, y las que no se ajustan a él se llaman secuencias agramaticales. Así, la oración "mi perro está cansado" es gramatical porque está bien formada de acuerdo con el sistema gramatical del español. Por el contrario, "mi está cansado perro" no lo está. Y decimos por tanto que es agramatical. El asterisco, situado al comienzo de una secuencia, se utiliza como convención para indicar que esta es agramatical. Así pues, la gramaticalidad de una secuencia no representa más que la propiedad de pertenecer al sistema lingüístico de un determinado idioma. El concepto de secuencia gramatical se diferencia de otros con los que se confunde a veces. Vale la pena que los examinemos por separado. 1.3.1. Gramaticalidad frente a corrección. Lo gramatical no es lo correcto. La diferencia entre gramaticalidad y corrección es, en lo fundamental, la misma que sustenta la oposición que se suele establecer entre los aspectos constitutivos y los aspectos regulativos de muchas disciplinas. Mediante los primeros, que son internos, describimos las pautas que contribuyen los fundamentos de algún sistema. Mediante los segundos, que son externos, regulamos conscientemente una serie de comportamientos preexistentes. Entre las unidades regulativas están las que componen la jurisprudencia, el urbanismo, la higiene o la circulación de automóviles. Entre las constitutivas están, respectivamente, las que componen el derecho natural, la resistencia de materiales en arquitectura, la fisiología y la dinámica de los cuerpos sobre superficies sólidas con rozamiento. Las disciplinas en las que tiene sentido la distinción son, por lo general, aquellas en las que cabe separar en el comportamiento de los individuos ciertos factores internos, relativos a la naturaleza o a las propiedades físicas o mentales que los caracterizan, factores constitutivos, de otros factores externos, con frecuencia justificados históricamente, que son producto de las relaciones sociales que se dan entre ellos, factores regulativos. Veamos un ejemplo sencillo.
Los ayuntamientos suelen tener un departamento de obras en el que se determinan, entre otras cosas, la altura que pueden tener los edificios de cada zona de la ciudad, es decir, la altura que están autorizados a tener. Esta es una norma, un principio regulativo sobre los edificios. Ahora bien, cuando los arquitectos calculan la resistencia de materiales y los cimientos de los edificios, también determinan la altura que pueden tener en función de estos factores, es decir, la altura que son capaces de soportar. El verbo poder apunta ahora a leyes físicas, mientras que antes apuntaba a normas sociales. Por tanto, hablamos ahora de una propiedad de la naturaleza de los materiales, en otras palabras, de uno de sus principios constitutivos. La distinción entre los aspectos regulativos y los constitutivos se aplica a otros muchos sistemas, pero no a todos. En los juegos, por ejemplo, no cabe identificar más que aspectos constitutivos, puesto que raramente es posible distinguir entre la forma en que se juega al ajedrez y las reglas del juego del ajedrez. La distinción entre corrección y gramaticalidad representan, por tanto, un caso particular de una oposición válida en otros sistemas no relacionados con el lenguaje. La existencia de gramáticas normativas, es decir, gramáticas que se centran en delimitar los usos correctos y los incorrectos, es esperable, e incluso necesaria por razones educativas y en general sociales. Aún así, el concepto de corrección se diferencia del de gramaticalidad, en que es un concepto relativamente externo a los principios que articulan el sistema lingüístico. Es interesante hacer notar, en este sentido, que las únicas oraciones incorrectas que mencionan las gramáticas normativas son las que los hablantes usan efectivamente. Es decir, las gramáticas normativas no hacen, por lo general, referencia a las secuencias que el sistema lingüístico excluye en virtud de sus propios fundamentos. Las oraciones incorrectas se diferencian de las agramaticales en que las primeras son las que no usamos en función de algún imperativo externo de carácter social. Una vez que el sistema lingüístico que el gramático investiga les da cabida como parte del conjunto de opciones posibles. Por supuesto, cabría pensar que las oraciones agramaticales son también incorrectas, pero lo habitual es reservar el concepto de incorrección para las secuencias atestiguadas. Los conceptos de gramaticalidad y corrección se mezclan a veces en la lengua ordinaria, pero, como vemos, se mantienen bien diferenciados en la teoría lingüística. Cuando un extranjero pregunta si es correcta una determinada expresión, suele querer saber si es posible, es decir, si es gramatical. Pero cabe pensar que lo que nuestro interlocutor quiera saber es si está sancionada o no por alguna norma social como las que hemos presentado, es decir, si es correcta en el sentido más estricto del término. También en la lengua ordinaria pueden resultar confusas preguntas como: ¿está bien construida esta casa? El que las hace puede querer saber si está edificada de acuerdo con las normas del ayuntamiento o la institución administrativa competente, aspecto regulativo, pero también puede estar preguntando si está construida respetando los principios físicos relativos a la resistencia de materiales, aspecto constitutivo. En general, las recomendaciones sobre la corrección tienen un estatus no muy distinto del que corresponde a las normas que se articulan en diversos códigos, como el de tráfico o los de derecho administrativo, civil, mercantil o de otro tipo. También son comparables a las normas de cortesía o de urbanidad que reconocemos en muchas sociedades, estén o no escritas. Una nueva analogía podría ser aquí de alguna utilidad. Supongamos que conectamos la televisión a la hora del noticiario de máxima audiencia. Lo normal es esperar que el presentador aparezca vestido con traje y corbata, que no gesticule demasiado, que actúe con sobriedad y que use ciertas expresiones en lugar de otras. Si apareciera vestido con atuendo playero, despeinado y sin afeitar,
y en lugar del tono relativamente circunspecto que esperamos en esa situación, gesticulara con aspavientos o se desperezara, diríamos seguramente que su comportamiento no es el adecuado o el apropiado para el medio, el momento y el lugar en que se está produciendo. Su atuendo, su gesticulación y los demás rasgos representarían formas de actuar que se consideran inapropiadas en determinadas circunstancias por razones estrictamente sociales. Los diferentes modos de comportarse lingüísticamente en una determinada comunidad se denominan registros. Los registros se parecen a los atuendos, los modales, los gestos y otras manifestaciones del comportamiento social en que son relativos a las situaciones y resultan apropiados o inapropiados en función de ellas. En este curso no podremos describirlos con detalle, pero cuando se aprende una primera o segunda lengua es importante estudiarlos y diferenciarlos con cuidado. No nos expresamos igual cuando nos dirigimos a un compañero de trabajo que cuando lo hacemos con un superior. En circunstancias formales que en situaciones informales, cuando hablamos que cuando escribimos, cuando tratamos a una persona con la que tenemos confianza que cuando hablamos con desconocidos. Al igual que sucede con los atuendos, una parte del conocimiento del idioma afecta a las condiciones de uso, que se asocian con muchas palabras y con algunas construcciones sintácticas. En muchos casos, los juicios que cabe hacer sobre las construcciones han de tener en cuenta la variante del sistema gramatical en la que resultan apropiados. Así, por ejemplo, en la lengua conversacional es frecuente construir dos temas conversacionales o tópicos iniciales en una oración. Más detalles en el capítulo 11. Pero en la lengua escrita, y en general en el registro formal, es casi imposible hacerlo. Tanto en la lengua escrita como en el registro formal, es normal situar el sujeto delante del verbo y el complemento directo detrás, como en 8. 8. A. Yo no entiendo esas cosas que dices. B. Los silicatos componen la litósfera. Pero nótese ahora que, mientras que el doble tópico es normal en la lengua conversacional en el primer caso, vea, más frecuentemente cuando se designa a uno de los interlocutores, resulta rechazado en el segundo, 9b. 9a. Yo, esas cosas que dices, no las entiendo. B. La litósfera. Los silicatos la componen. Estas diferencias no son normativas, es decir, no están estipuladas por ninguna autoridad lingüística, pero muestran que algunas pautas sintácticas están limitadas a un determinado nivel de lengua o un registro lingüístico particular. Las reglas que proporcionan las gramáticas normativas forman parte, como es lógico, del sistema lingüístico. Sin embargo, sabemos que surgen problemas de delimitación cuando los usos efectivos de los hablantes no se ajustan a ellas. Veamos un ejemplo. Sabemos que las preposiciones que comparten dos predicados verbales coordinados deben estar seleccionados por ambos, no por uno solo de ellos. Así, la preposición de es la compartida por los grupos encerrados entre corchetes en obtienen beneficios y dependen administrativamente de esas empresas. Pero lo cierto es que los hablantes construyen expresiones como entra y sale de su casa cuando le parecen. Si aplicamos la regla que acabamos de enunciar, esta oración es incorrecta, puesto que el verbo entrar no selecciona la preposición de, sino la preposición en. Así pues, la oración correcta equivalente sería aproximadamente entra en su casa y sale de ella cuando le parece. ¿Qué se deduce de estos datos? El hecho de que la oración incorrecta represente una pauta habitual sería muestra, desde el punto de vista normativo, de que existe una incorrección extendida entre los hablantes. Pero desde el punto de vista descriptivo y desde el teórico, es muestra de que la regla no está formulada de manera muy precisa, puesto que los hablantes no la siguen tan estrictamente como sería de esperar.
Lo que desde luego debería investigarse más detenidamente. Así pues, la oración anómala detectada era incorrecta, de acuerdo con cierta formulación de la regla, pero era a la vez gramatical para muchos hablantes del español. De forma análoga, muchas personas usan la locución prepositiva en base a, por tanto, es gramatical para ellas, que en la gramática normativa se suele censurar. A menudo se dice que una secuencia es correcta para dar a entender que se consideran apropiadas en el registro formal, o tal vez en la lengua escrita. Muchas veces se da un acuerdo implícito sobre estas convenciones entre los hablantes, como sucede por otra parte con los atuendos, los modales y otras formas de comportamiento. Pero en algunas ocasiones no se percibe tal unanimidad, lo que hace de la corrección un concepto polémico socialmente. En unos países son las academias de la lengua las que intervienen en esas cuestiones dudosas, pero en otros muchos son periodistas o escritores los que opinan sobre ellas desde los periódicos o desde otros foros. En ciertos países se castigan incluso las faltas de corrección lingüística en la lengua escrita con sanciones administrativas diversas. Sean o no justas estas actuaciones legales, importa resaltar aquí que el ámbito al que pertenecen las faltas lingüísticas así sancionadas es el mismo al que pertenecen otras infracciones relativas al comportamiento social de los individuos. Por el contrario, la inexistencia de las secuencias agramaticales que el gramático analiza son pistas o señales que le ayudan a definir mejor las propiedades del sistema gramatical que poco a poco trata de descubrir. En muchas ocasiones, la gramaticalidad o agramaticalidad de una determinada secuencia le confirmará un análisis o, por el contrario, le hará sospechar que estaba desencaminado. La corrección y la gramaticalidad pertenecen, por tanto, a universos cognoscitivos y hasta epistemológicos muy distintos. La distinción entre gramaticalidad y corrección es relativamente reciente en la cultura occidental, ya que la reflexión sobre la estructura del idioma no estuvo separada durante mucho tiempo del análisis de sus condiciones de uso, y sobre todo sobre la propiedad con que el idioma había de emplearse en cada situación. La lengua que las gramáticas tradicionales solían tomar como modelo era la de los buenos escritores o los ciudadanos prestigiosos, tradicionalmente llamados autoridades lingüísticas. En lugar de reconocer explícitamente la existencia de variedades lingüísticas en el idioma, formales, coloquiales, populares, dialectales, etc., como hoy se hace de forma general, se venía a negar indirectamente a los hablantes no cultos la posesión de un sistema lingüístico propio, es decir, un sistema articulado mediante principios coherentes que pudieran ser estudiados como cualquier otro objeto científico. A la vez, se juzgaban con dureza las expresiones que no se ajustaban al tipo de lengua que se tenía por modélico. En la actualidad puede decirse que la confusión conceptual a la que nos referimos ha dejado de existir entre los especialistas, aunque no tanto entre los hablantes. Resumamos. Las secuencias agramaticales son las que no empleamos, es decir, las que no se ajustan a nuestro sistema lingüístico en tanto que hablantes de una lengua. Sin embargo, esto no quiere decir que hayamos aprendido antes a no usarlas porque alguien nos lo haya enseñado así en cada caso concreto. Probablemente no hemos oído nunca la mayoría de ellas con anterioridad. Sencillamente, el sistema gramatical está codificado de tal forma que las excluye en virtud de su propia naturaleza. En definitiva, lo incorrecto se postula, mientras que lo agramatical se descubre. La corrección, que se suele articular en normas, es un concepto social, mientras que la gramaticalidad, que se suele articular en principios, es, más apropiadamente, un concepto natural. La gramaticalidad de las expresiones representa una propiedad constitutiva e interna relativa a su naturaleza formal, mientras que la corrección responde a factores regulativos de carácter social.
El análisis de la gramaticalidad de las secuencias constituyen una parte fundamental de la ciencia del lenguaje, mientras que la determinación de las normas de corrección gramatical tiene repercusiones importantes en la educación, en la comunicación, en la unidad del idioma y, en definitiva, en el conjunto de la sociedad. Si bien ambos dominios están estrechamente conectados, es lógico que, en el ámbito de la política lingüística, se persigan objetivos diferentes de los que se pretende alcanzar en el de la investigación gramatical. 1.3.2. Gramaticalidad frente a aceptabilidad. Supongamos que una persona que desconoce el juego del tenis nos hace esta pregunta. ¿Cuál es la duración máxima de un partido de tenis? Lo mejor que podríamos hacer es explicarle el reglamento del tenis y luego concluir así. La duración máxima de un partido de tenis no tiene nada que ver con el reglamento del tenis. Tiene que ver con factores independientes, como la luz solar, la resistencia física o la vida misma de los jugadores. Existe una duración media que se puede calcular estadísticamente, pero en este cálculo no intervienen en absoluto las reglas del juego. Obsérvese que no hemos respondido que la duración es infinita, ni tampoco hemos dicho que la pregunta era absurda. El razonamiento necesario para distinguir lo gramatical de lo aceptable no es, en lo fundamental, muy diferente del que acabamos de exponer. En la producción verbal intervienen muchos factores, pero solo algunos de ellos corresponden propiamente al sistema lingüístico. Entre los demás factores están el cansancio, el estado de ánimo, la memoria, la conciencia, el sueño, el nerviosismo, el alcohol y algunos más. Todos ellos tienen algún reflejo en la forma en que se construyen los mensajes. Ciertamente, no hablamos igual cuando estamos medio dormidos que cuando estamos plenamente conscientes. Tampoco nos expresamos igual cuando estamos relajados, tranquilos y despiertos que cuando estamos bajo un ataque de nervios, o después de un esfuerzo físico excepcional, o cuando llevamos encima unas copas de más. El efecto de esos factores sobre la producción verbal es real. Se puede grabar, transcribir y computar, pero no es evidente que esos efectos deban ser estudiados como si formaran parte del sistema lingüístico que el gramático trata de desentrañar. La cuestión es polémica en la actualidad. Así, entre los lingüistas que estudian la lengua oral, solo algunos aceptan que no todos los aspectos de los mensajes verbales que pueden ser grabados o transcriptos ocupan algún lugar en el sistema gramatical. Muchas secuencias contienen falsos comienzos, múltiples anacolutos, concordancias anómalas no sistémicas y un sinfín de datos que son tan reales y objetivos como externos al sistema gramatical. Frente a esos fenómenos, otras propiedades, como por ejemplo la que se ilustra en 9A, arriba, representan hechos sistemáticos de un subcódigo bien definido y sujeto a restricciones que pueden ser formuladas y comprobadas. Así pues, cabe entender de dos formas el concepto de lengua oral. En un sentido equivale a producción verbal, sentido no restringido. En el otro, sentido restringido, viene a representar un subsistema gramatical cuyas estructuras no coinciden necesariamente con el de la lengua escrita. El segundo de los dos sentidos mencionados nos parece más apropiado que el primero. Desde nuestro punto de vista, solo se circunscribe al sistema gramatical una parte de la producción verbal. Nuestra analogía con los deportes mostraba una situación semejante. El tiempo que dura un partido no se especifica en el reglamento del tenis, el ping-pong o el voleibol, pero sí en el del fútbol, el baloncesto o el waterpolo. En el primer caso, los partidos tienen una determinada duración. No podría ser de otro modo, pero decimos de ella que está determinada por factores externos al sistema, es decir, al código o al reglamento de esos deportes. Esta breve introducción resulta necesaria para distinguir lo gramatical de lo aceptable. El primer concepto es una extensión natural de la noción de competencia.
sección 2.2, entendida como el conocimiento que los hablantes tienen del idioma. Al concepto de conocimiento se opone el de conducta. En cuanto a conducta, la actuación incluye factores extragramaticales entre los que ya se han señalado la memoria, la conciencia o la rapidez de procesamiento, entre otros. Así pues, una oración compleja formada con cuatro subordinadas sustantivas y tres negaciones encadenadas no será, con toda seguridad, ni elegante ni fácilmente comprensible, pero tampoco será agramatical, sino relativamente aceptable o no en función de factores de procesamiento ajenos a la estructura de la gramática. Es lo que sucede en 10. 10. Me parece que algunos de ustedes no creen que ciertos alumnos hayan dicho que determinados profesores no lamentan que los planes de estudio no hayan sido modificados. Esta secuencia está bien construida, pero es evidente que resulta difícil de procesar. Como vemos, es relativamente anómala, pero esa anomalía no está motivada por la infracción de principios del sistema gramatical. No hay en ella ninguna inconsecuencia en la selección del modo indicativo o subjuntivo, ni en el régimen de los verbos que se usan, ni en ningún otro aspecto de la gramática. También resultan relativamente aceptables muchas otras secuencias que serán más o menos comprensibles en función de algún otro factor de los que se mencionaban arriba. En cuanto a que esos factores externos proceden de otros sistemas complejos de los seres humanos, es difícil medir objetivamente la aceptabilidad de tales secuencias sin penetrar en las ciencias que estudian el lugar que se asigna a tales efectos en dichos sistemas complejos. En la mayor parte de las situaciones, es posible distinguir entre las secuencias agramaticales y las secuencias inaceptables, pero en algunos casos no existe acuerdo entre los gramáticos, se entiende, entre los que aceptan la distinción, acerca del estatus que les ha de corresponder. Veamos un ejemplo de esta dificultad. Consideremos estas cuatro secuencias. 11a. El precio de los carburantes y el de las viviendas. B. El aumento del precio de los carburantes y el del de las viviendas. C. El anuncio del aumento del precio de los carburantes y el del de las viviendas. D. La publicación del anuncio del aumento del precio de los carburantes y la del de las viviendas. Estas secuencias manifiestan la dificultad que existe para identificar el contenido de los sustantivos elididos dentro de ciertos grupos nominales complejos formados con procedimientos recursivos, en el sentido de iterativos, para el concepto de recursividad, véase más adelante la sección 2.3.5. Es evidente que 11A es una secuencia normal, mientras que las demás son progresivamente más raras o anormales. Tratemos ahora de convertir la rareza y la anormalidad en nociones teóricas. Si lo intentamos, veremos que presentan dos opciones. 12. Opción A. Las cuatro secuencias de 11 son gramaticales, pero las dos últimas son inaceptables porque interfieren un factor externo a la gramática del español. La capacidad de procesamiento de los seres humanos limita la memoria a corto plazo, de forma que el establecimiento de series paralelas e incrustadas de dos sustantivos, uno manifiesto y otro encubierto, hace prácticamente imposible reconocer adecuadamente el segundo de ellos en cada uno de los pares. Opción B. Las secuencias 11C y 11D son agramaticales, es decir, irregulares, por razones que competen al estudio de la gramática, no al análisis de algún sistema cognoscitivo externo a ella. Corresponde, pues, a la gramática postular que no es posible relacionar más de dos sustantivos nulos con su antecedente cuando aparecen en configuraciones incrustadas por recursividad en la forma que se describe en el párrafo anterior. No es importante en este punto analizar cuál de las dos opciones es la correcta, más aún cuando no existe acuerdo mayoritario entre los lingüistas sobre este punto. Pero sí es importante tener presente que cada una de ellas asigna un estatuto diferente al concepto de irregularidad.
Para la opción A, el problema que se plantea no es estrictamente hablando un problema gramatical, pero para la opción B, sí lo es. Los partidarios de B argumentarían seguramente que el choque entre 11B y 11C es mucho más marcado que el que existe entre 11A y 11B, lo que no se deduce de la opción A. Por el contrario, los partidarios de la opción A no darían importancia a la diferencia entre las secuencias que contienen dos sustantivos herididos y las que contienen tres, y entenderían que es esperable un aumento proporcional de la dificultad en la interpretación de estas expresiones en función del número de sustantivos tácitos que hayamos de postular. Resumamos. La aceptabilidad de la secuencia se distingue de su gramaticalidad, puesto que este último concepto refleja su estatus en función de los principios que articulan el sistema gramatical, mientras que el primero recoge la relativa irregularidad de las secuencias que resultan anómalas porque no se ajustan a aspectos de la producción verbal externos a la gramática. La distinción puede resultar polémica en la medida en que no todos los lingüistas comparten los límites que cabe postular entre el sistema gramatical y otros sistemas cognoscitivos de los seres humanos. 1.3.3. Gramaticalidad frente a claridad, elegancia, verosimilitud y otras nociones análogas. En la lingüística occidental se ha asociado durante siglos, de manera poco justificada, la claridad en la expresión escrita con la estructura misma del sistema gramatical. Como vimos, la secuencia 10 no es clara, sino más bien enrevesada. Pero lo cierto es que, a lo enrevesado, no corresponde propiamente a ninguna casilla en el sistema gramatical que el lingüista trata de descubrir. Las gramáticas normativas suelen insistir en que deben evitarse las secuencias antibológicas, es decir, las que admiten varias interpretaciones y por tanto no resultan claras. Ciertamente, este principio regulativo debe ser tenido en cuenta en la expresión oral escrita, pero lo cierto es que en sí mismo no nos dice nada acerca de la arquitectura del sistema gramatical. Ello es así porque las interpretaciones múltiples no están en absoluto excluidas por los principios que articulan dicho sistema. El que examina con ojos normativos la oración "Me trajeron un jarrón de porcelana de la China" sugerirá a sus interlocutores que la eviten, puesto que el que la perciba puede no ser capaz de determinar si de la China complementa a jarrón. Es decir, estamos hablando de un jarrón de la China, a lo mejor comprado en un establecimiento local, o bien atrajeron, y en ese caso el jarrón fue comprado en China, con lo que no acertaría a interpretar adecuadamente la secuencia. Se sugerirá, por tanto, que se diga "me trajeron de la China un jarrón de porcelana", o bien "me trajeron un jarrón de porcelana de origen chino", entre otras posibilidades. El que examine la oración "Me trajeron un jarrón de porcelana de la China" con ojos más teóricos, observa que el sistema gramatical del español es compatible con las dos interpretaciones que se mencionan. La oración muestra, por tanto, una situación de ambigüedad. Decimos que una secuencia es ambigua cuando puede corresponderle más de una estructura sintáctica y, por tanto, más de una interpretación. Como vemos, el concepto de anfibología es propiamente regulativo, mientras que el de ambigüedad es un concepto constitutivo. El primero apunta a la inteligibilidad de la secuencia, el segundo al hecho de que admite dos análisis sintácticos en el sistema gramatical del español, lo que da lugar a otros tantos significados. Este segundo sentido del concepto de ambigüedad debe distinguirse del sentido habitual que este término tiene en la lengua común. Los mensajes que construimos diariamente contienen múltiples secuencias ambiguas, pero la ambigüedad se deshace, con escasas excepciones, porque intervienen factores relativos a la situación o al contexto inmediato.
No existen, en cambio, criterios claros para determinar si una secuencia es antibiológica o no lo es. Así, la oración "El niño dice que él no es culpable" puede no ser confusa si sabemos que se habla de un solo niño, de modo que el referente de él será el susodicho niño, pero puede resultarlo si existen varios niños, o si han sido mencionadas otras personas, o si se pronuncia señalando a alguien. Desde el punto de vista gramatical, es suficiente con hacer notar que la oración es estructuralmente ambigua, y por tanto permite las dos interpretaciones. Mientras que si dijéramos "él dice que el niño no es culpable", solo tendríamos una. El que resulte o no anfibológica es un hecho relativamente externo al sistema gramatical, aunque no sea irrelevante desde el punto de vista de la eficacia comunicativa. La mayor o menor elegancia de una construcción también se distingue de su gramaticalidad. Así, sabemos que los pronombres de primera persona deben ser los últimos en las series coordinadas. Se dice "mi padre" y "yo", no "yo y mi padre". Pero esta regla conocida no constituye un principio gramatical, sino más bien una norma de cortesía. Si se infringe, no se obtiene una oración agramatical, sino una construcción poco apropiada o poco elegante. Supongamos que un alumno escribe en su redacción una secuencia como 13. 13. No hay razón para que este trámite sea necesario para obtener autorización para salir al extranjero. Cuando su profesor de lengua se lo corrija, es muy probable que le sugiera que la cambie por alguna otra secuencia en la que no se repita tres veces la preposición "para" en un periodo tan corto. Desde luego, la secuencia 13 es poco elegante, pero no podemos decir que sea agramatical. De nuevo, no es que el gramático teórico desprecie las consideraciones estilísticas, ni mucho menos que considere que no son importantes en la educación de los individuos. Sucede simplemente que la naturaleza lingüística de una restricción del tipo de "no es elegante repetir varias veces una misma preposición en un periodo corto" no es similar a la de una generalización del tipo de "el artículo precede siempre al sustantivo", sea de forma mediata o inmediata. Importa, pues, separar unas generalizaciones de otras y delimitar con ello dominios distintos en el análisis de la combinatoria sintáctica. Las secuencias que construimos combinando palabras pueden ser gramaticales y a la vez relativamente incomprensibles si su significación no se ajusta a lo que independientemente sabemos sobre el mundo que nos rodea. Lo gramatical no es lo cierto, ni siquiera lo verosímil. Las secuencias que se ajustan a los principios fundamentales de la gramática no tienen que denotar situaciones ciertas o verosímiles. Si leemos un poema surrealista y no somos capaces de entender su significado, no se nos ocurrirá decir que su autor debe aprender más gramática o que no domina bien el español. Las situaciones que se describen en las novelas fantásticas, en los cuentos o en las películas de animación tampoco se corresponden por lo general con lo que sabemos acerca del mundo que nos rodea. El asignar a los objetos, los animales o a ciertas nociones abstractas comportamientos que no les corresponden habitualmente no revela ninguna distorsión del lenguaje, sino más bien la capacidad que tienen los seres humanos para construir mundos imaginarios, algo que no solo los honra, sino que casi los identifica frente a los demás seres vivos del planeta. No existe tanto acuerdo entre los lingüistas acerca de si forma parte o no de su tarea formular principios que regulen la posible contradicción de los mensajes o su carácter autoconsistente. En la tradición lógica se denominan analíticas las proposiciones cuya veracidad no se determina examinando las situaciones del mundo que pueden designar, sino el significado de las palabras que la forman. Así, para comprobar la veracidad de la afirmación "ninguno de los solteros de mi pueblo está casado", no tenemos que visitar ningún pueblo, sino más bien un diccionario,
Si conocemos el significado de las palabras soltero y casado, junto con el del resto de las palabras de esa oración y los principios combinatorios que le dan sentido, comprobaremos que la secuencia es siempre verdadera. En esa misma tradición se denominan secuencias sintéticas aquellas cuyo valor de verdad, aproximadamente veracidad, se obtiene comprobando a las situaciones designadas. Si la secuencia propuesta fuera ninguno de los solteros de mi pueblo está enfermo y quisiéramos comprobar su veracidad, es evidente que tendríamos que obtener información de la realidad misma. Es decir, tendríamos que recabar cierta información ajena a la estructura de esa oración y al significado de sus palabras. En este libro introductorio no podemos detenernos en el concepto de analiticidad, que resulta sumamente intrincado y no poco polémico en construcciones más complejas que estas. No está claro en todos los casos si las informaciones que determinan la analiticidad las ha de proporcionar un diccionario o una enciclopedia. Tampoco es evidente cómo distinguir los casos en los que los rasgos de las piezas léxicas representan propiedades definitorias de las palabras y aquellos otros casos en los que se constituyen más bien asociaciones que se toman por esenciales cuando son más bien accidentales. Sea cual sea la respuesta a estas cuestiones, la gramaticalidad de las oraciones no depende de su veracidad, como hemos visto arriba. La distinción analítico-sintético tiene gran interés para la semántica léxica, y especialmente para la filosofía del lenguaje, pero no es una distinción que se considere esencial en la determinación de los juicios de gramaticalidad. Si consideramos el concepto de contradicción, comprobaremos, en el mismo sentido, que resulta relativamente fácil de determinar en unos casos. Los solteros de mi pueblo adoran a sus respectivas esposas. Me encanta la larga cabellera de mi amigo, el calvo. Pero no tanto en otros. Te quiero y no te quiero. Pepe es simpático y no es simpático. Tu vestido azul es verde. Asimismo, también es fácil comprobar que ciertas secuencias son tautológicas. Los números impares son impares. Pero no está claro que otras que parecen serlos lo sean verdaderamente. El señor alcalde es el señor alcalde. Si nos vamos, nos vamos. Una madre es una madre. En la concepción más estricta de la noción de gramaticalidad, este concepto no se aplica a la contradicción, la autoconsistencia, la tautología y otras nociones análogas. En una concepción más amplia de la noción de gramaticalidad, podría abarcar también todos esos dominios, pero nótese que lo importante no es aquí otorgar una extensión mayor o menor al campo que queramos definir, sino determinar la naturaleza de los principios objetivos que necesitamos articular para definirlo. Es evidente que ningún fenómeno, sea natural o social, debe dejar de ser estudiado científicamente por alguna disciplina. Pero eso no significa que avancemos en su comprensión por el solo hecho de ampliar un dominio bien caracterizado para incorporar a él nociones muy distintas cuya naturaleza no conocemos con igual profundidad. Algunos han sugerido que, si tenemos criterios objetivos para caracterizar las secuencias gramaticales, es decir, las que se ajustan al conjunto de principios que constituyen el sistema gramatical, también deberíamos tenerlos para asignar juicios de valor que nos permitieran caracterizar ciertas secuencias como cómicas, sarcásticas, icónicas, metafóricas o ingeniosas. Lo cierto es que resulta muy discutible que las generalizaciones que se pudieran obtener en estos casos pudieran ser formuladas en términos tan objetivos como las que, creemos que, caracterizan el sistema gramatical. Por otra parte, los factores que intervienen en los casos citados son en gran medida de naturaleza cultural, a veces puramente artística, lo que ayuda a entender que los juicios de valor que cabe otorgar en todos estos dominios disten mucho de ser compartidos por la totalidad, o siquiera por la mayor parte de los hablantes. Se trata, en cualquier caso, de cuestiones ampliamente estudiadas en ciertas ramas de la antropología,
la psicología social, la sociología y la teoría literaria. Al excluirlas de sus objetivos inmediatos, el gramático no quiere decir con ello que no sean interesantes, sino más bien que los juicios de valor que corresponden a esas nociones tienen su origen en sistemas cognoscitivos y sociales distintos de los que constituyen la estructura de la gramática. Como en los casos anteriores, la parcelación de los dominios de conocimiento no se mide por el interés o el atractivo de las nociones examinadas, sino más bien por la naturaleza de los principios necesarios para entenderlas. 1.3.4. La gramaticalidad y las condiciones del contexto. La gramaticalidad de una secuencia se distingue de su propiedad o adecuación. Cuando las secuencias infringen el primer requisito, es habitual marcarlas con un asterisco, como hemos explicado. Cuando infringen el segundo, es frecuente anteponer el signo numeral. Así pues, una determinada oración puede estar bien construida de acuerdo con los principios de la gramática, y resulta, sin embargo, inapropiada. Esta inadecuación no se debe únicamente a que pueda incumplir ciertos requisitos relativos al registro al que pertenece, a los que ya hicimos alusión arriba. Puede ocurrir también que no esté correctamente vinculada con otras secuencias que la preceden o la siguen. Comparemos las dos oraciones de 14. 14. A. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914. B. En 1914 empezó la Primera Guerra Mundial. El contenido de estas dos oraciones es aproximadamente equivalente, pero es fácil comprobar que no aportan la misma información y que no se usan en los mismos contextos. La primera nos habla de una guerra, mientras que la segunda nos habla de un año. Así pues, 14A podría ser apropiada para contestar una pregunta como ¿cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? Pero no a una pregunta como ¿qué ocurrió en 1914? Con la segunda oración ocurre exactamente lo contrario. En sintaxis se suele llamar tema de la oración a aquello acerca de lo que habla, es decir, la Primera Guerra Mundial en 14A y en 1914 en 14b. Se suele llamar rema a aquello que se afirma del tema. Más detalles en la sección 11.1 y 11.3. Como hemos visto, si cruzamos los respectivos contextos que hemos propuesto para estas dos oraciones, comprobaremos que resultan inapropiadas. Las secuencias seguirían siendo gramaticales, puesto que han sido construidas de acuerdo con los principios de la gramática, pero no las usaríamos adecuadamente, puesto que no están correctamente vinculadas con el resto del discurso. Rodolfo Lenz, gramático chileno de principios del siglo pasado, hacía notar, en Lenz 1925, que una diferencia no trivial entre César venció a Pompeyo y Pompeyo fue vencido por César, es que la primera oración pertenece a la biografía de César, mientras que la segunda pertenece a la biografía de Pompeyo. En cierto sentido tenía razón. Estas dos oraciones, aproximadamente equivalentes, pertenecen, como las anteriores, a discursos diferentes, lo que hace que no puedan ser intercambiables. Ambas son gramaticales, pero pueden resultar inadecuadas si no se encajan adecuadamente en el discurso al que pertenecen. La irregularidad de muchas secuencias no afecta tampoco a su gramaticalidad en los casos en los que el uso de determinadas partículas condiciona las expectativas que mantenemos sobre los estados de cosas. El lingüista francés Oswald Duclos ha estudiado en varios trabajos, Duclos 1972-1973, la diferencia que existe entre los adverbios poco y un poco. Obsérvese que ambos resultan naturales en 15a, pero el primero disuena en 15b y el segundo disuena en 15c. 15a.
Juan ha trabajado poco, un poco, este mes. B. La película resultó, numeral poco, un poco, aburrida. C. La película resultó poco, numeral un poco, interesante. Usamos numeral en estos casos y no el asterisco, porque las oraciones anómalas podrían resultar naturales si cambiamos nuestras expectativas sobre las situaciones que se describen. Observe que poco en quien sea viene a significar menos de lo que esperaríamos. Si aplicamos este sentido a quien se ve, obtenemos una diferencia según la cual esperamos alcanzar cierto grado de aburrimiento al ver las películas. Esta información no acaba de encajar en nuestras expectativas habituales sobre ellas. Aun cuando alguien podría desear en algún caso un estado de cosas como el que se describe, y en tal caso la oración resultaría natural. Con un poco se obtienen inferencias opuestas, también cancelables si se alteran las expectativas del hablante. Consideremos ahora el par de 16. 16A. Quiero que María regrese pronto. B. Asterisco. Quiero que María regresara pronto. El asterisco que precede a la oración 16b muestra que la fuerza de nuestro deseo no puede alterar su gramaticalidad. En cambio, esta oración resulta gramatical en italiano y francés. No importa que estemos convencidos de que nuestro deseo se hará realidad. La irregularidad de esta oración no está sujeta a una validación contextual, por lo que le aplicamos, en sentido estricto, un juicio que establece su agramaticalidad, no su mera inadecuación. Los dos conceptos que están en juego en el análisis de estos datos sencillos son, como puede verse, la estructura y el uso. El primero nos informa acerca de la manera en la que construimos las oraciones. El segundo nos informa sobre la manera en que las vinculamos con otras secuencias o las situamos en el discurso. Recuérdese que los significados de las oraciones gramaticales pueden ser absurdos y hasta contradictorios. Las situaciones descritas pueden designar mundos inexistentes o inimaginables, pero su buena formación es una propiedad lingüística que las convalida internamente desde el punto de vista del sistema gramatical al que pertenecen. Aunque siempre es aconsejable separar, en la medida de lo posible, las consideraciones sobre la estructura de las consideraciones sobre el uso, existen algunos roces conflictivos. Mencionaremos uno de ellos. Los teóricos de la conversación estudian, entre otras cuestiones, las condiciones gramaticales que cumplen los conectores que vinculan las secuencias. Pero, antes bien, pues, en todo caso, etc. Y las relaciones discursivas que establecen entre ellas. Se sabe que, mientras que, en ciertos casos, el incumplimiento de estos principios altera las conexiones semánticas que se dan entre oraciones, pero no provoca situaciones de agramaticalidad, como en 17. Otras veces da lugar, en cambio, a secuencias que parecen agramaticales, no meramente inadecuadas, como sucede en 18b. 17a. No lo vi, pero hablé con él. 17b. No hablé con él, pero lo vi. 18a. No es probable, pero es posible. 18b. No es posible, pero es probable. La cuestión es polémica. Mientras que unos gramáticos entienden que 18b es una oración bien formada sintácticamente, pero irregular por razones discursivas, le asignaríamos, por tanto, el signo numeral. Otros entienden que se trata de una oración agramatical, por lo que le corresponde el signo asterisco. El problema surge porque en 17 podemos oponer de varias maneras las acciones que allí se mencionan. Mientras que el hecho de que el adjetivo probable designe una propiedad escalarmente superior a la que denota posible está fijado por el idioma, es decir, no está en función de la interpretación personal que cada hablante hace de esos conceptos.
Para más detalles sobre los límites entre unos casos y otros, remitimos al detallado panorama que se presenta en Martín Sorrentino y Portoles, 1999. 1.3.5. Gramaticalidad y variación. Información externa e interna. En la sección 1.1 hemos mencionado el concepto de registro y nos hemos referido a algunos tipos de variantes lingüísticas. Ciertamente, cuando decimos de alguna expresión que es gramatical, esto es, que tiene cabida en el sistema gramatical, nos referimos por lo general a algunas de sus variantes. En la lingüística general se suelen distinguir cuatro tipos de variación. Primero, la variación temporal, que suele llamarse diacrónica, es la que el idioma experimenta en su evolución. Segundo, la variación geográfica, llamada por lo general diatópica, es la que reconocemos al comparar dialectos del mismo idioma, o en general diferencias asociadas con las peculiaridades de cada región o de cada lugar. La variación social suele dividirse en dos grupos. Tercero, la variación diastrática, es la que surge al comparar el habla de individuos que pertenecen a grupos sociales distintos o que tienen ocupaciones o profesiones diferentes. Por último, cuarto, la variación diafásica, es la que corresponde a los registros mencionados arriba, es decir, a las diferencias verbales originadas por la situación en la que se habla o se escribe, así como por las características de nuestro interlocutor. Es evidente, por tanto, que los juicios de gramaticalidad pueden ser relativos a algunos de estos ejes. Así, veíamos antes que la oración 9A no es posible fuera de la lengua coloquial, ya que el esquema gramatical que ilustran está restringido a ese registro. De hecho, son muchas las construcciones sintácticas del español que se limitan a alguna variante dialectal. Por ejemplo, las que contienen flexión condicional introducidas por conjunciones también condicionales, como en si yo tendría dinero, se circunscriben por lo general al habla de Burgos, la Rioja y el español hablado en el País Vasco. La concordancia de ustedes en segunda persona, como en ustedes lo sabéis, se reduce al andaluz de ciertas zonas. Las construcciones impersonales con se y objeto directo de cosa en lugar de pasiva reflejan, como en hablando de un libro. Si se lo traduce correctamente en lugar de si se traduce correctamente, son características del español hablado en el Río de la Plata y algunas otras áreas americanas. Las nociones de pasividad e impersonalidad se analizarán ampliamente en el capítulo 6. Lo mismo sucede en otros muchos casos. Importa precisar que por variación dialectal entendemos simplemente aquí variación geográfica. El término dialecto tiene a menudo connotaciones peyorativas, que se perciben en el simple hecho de que casi nadie reconoce hablar un dialecto. Desde el punto de vista lingüístico, es evidente que ninguna variedad de ninguna lengua es superior a otra cualquiera, sea cual sea el número de hablantes que la sustenten. Moreno Cabrera, 2000. Los lingüistas han insistido desde hace tiempo en que la diferencia entre lengua y dialecto está determinada por razones sociales, más concretamente políticas, y no por razones científicas. No hay que buscarla, por tanto, en la naturaleza misma de las diferencias que oponen las variedades gramaticales o léxicas. En España se produce a menudo una paradoja raramente advertida. Es habitual explicar el español de América en los cursos universitarios de dialectología, mientras que el español de España se desarrollan las demás asignaturas, sintaxis, morfología, fonología. Lo cierto es que muchas de las variantes que se estudian en esos cursos de dialectología son mayoritarias en la lengua española, incluso en los registros formales. Al presentarlos en dichos cursos como variantes dialectales, se interpretan indirectamente como opciones marcadas, frente a otras variantes de la lengua general que resultan minoritarias.
Veamos algún ejemplo. Las construcciones llamadas de qué galicado, como fue por eso que ocurrió el accidente, son generales en el español de América, incluso en los registros formales, pero resultan casi desconocidas en el de España. Si la distinción lengua-dialecto se hiciera en términos numéricos, no podría aplicárseles, desde luego, la etiqueta de variantes dialectales. De hecho, la variante que duplica la preposición, que es la preferida en España, como en fue por eso por lo que ocurrió el accidente, viene a ser la minoritaria en el mundo hispánico. También se limita a España el uso del pretérito perfecto para el pasado inmediato. Ha llegado hace poco. La forma vosotros y sus variantes, y algunas otras opciones igualmente inexistentes en el español americano, y en ciertas variantes del europeo. Algunos autores defienden la distinción entre lengua y dialecto en función de criterios estrictamente históricos, lo que tampoco resulta coherente en todos los casos, puesto que sabemos que algunas opciones dialectales del español, del italiano, del francés y de muchas lenguas no románicas son anteriores a las que se integran en la llamada lengua general. Otros limitan la categoría de lengua a las variantes que tienen tradición literaria escrita, lo que relega automáticamente a la categoría de dialectos a muchísimas lenguas africanas y asiáticas. En la lingüística sincrónica se insiste desde hace tiempo en que todas las variedades dialectales son iguales a efectos descriptivos. Las opciones lingüísticas consideradas más prestigiosas corresponden a variedades diafásicas unas veces y diastráticas otras. Pero pocas veces puede decirse que las pautas sintácticas que corresponden a unas y otras encajen mejor en la estructura gramatical del idioma que aquellas otras que se consideran menos prestigiosas. A ello se añade que, como algunos sociolingüistas han señalado repetidamente, la identificación de una variedad lingüística como tal subsistema exige un alto grado de abstracción. De hecho, resulta infrecuente que dos personas que hablan el mismo idioma compartan la totalidad de su léxico y de su sintaxis. La tarea de identificar una variedad lingüística exige, por tanto, determinar qué conjunto de palabras y de construcciones garantizan la constitución objetiva de tal subsistema, lo que conlleva tomar una serie de decisiones a menudo arriesgadas. Aceptemos, sin embargo, que la determinación de esas variedades es posible, aunque exijan, como otras muchas distinciones, un cierto grado de idealización. Lo cierto es que en muchas de las descripciones de las variedades sintácticas del español, en particular geográficas y sociales, se suele prestar más atención a la información externa que cabe establecer sobre esas construcciones que a la formación interna que podemos aportar sobre ellas. Forma parte de la información externa la relativa a las áreas geográficas en las que se localizan las construcciones que analizamos, al nivel cultural que tienen los hablantes que las usan, a los tipos de discurso oral o escrito en que las encontramos o a los periodos históricos en los que se documentan. La información interna es la que nos permite determinar cuál es su estructura sintáctica, averiguar si las pautas sintácticas que manifiestan están previstas en nuestras descripciones del sistema lingüístico, o si por el contrario, exigen modificaciones en él, y también restringir adecuadamente las posibilidades combinatorias que permiten dichas pautas a partir de la interacción de sus propiedades sintácticas con las del resto del sistema gramatical. Aunque resulta más frecuente centrarse en la perspectiva externa que en la interna, en este libro nos interesará más el punto de vista interno. Es fácil encontrar ejemplos que ilustren la diferencia. Supongamos que nos enfrentamos con una oración que comience por las palabras «transcurrido que hubo un año». Es probable que resaltemos inmediatamente que pertenece a un registro elevado, incluso literario, y quizás que la construcción resulta ya arcaica. Tal vez no nos hagamos, en cambio, preguntas como estas. ¿Qué clase de anteposición del participio es esta?
¿Qué lugar ocupa en el sistema gramatical la anteposición del participio? ¿A qué posición sintáctica se antepone el participio? ¿Y en qué casos puede hacerlo? Aún dentro del registro formal. Estas preguntas no tienen respuesta fácil, pero todas corresponden a lo que hemos llamado información interna. Son, ciertamente, las preguntas que debemos hacernos si queremos entender la sintaxis de esta construcción. En la comparación de la información externa con la interna, no importa demasiado que la variación que consideramos sea geográfica, histórica o social. En la lengua coloquial de ciertas zonas de Venezuela, de Colombia y de Ecuador, se usan expresiones como «comía era papas», con el sentido de «lo que comía era papas», se da en 1990, entre otros trabajos. Las preguntas del tipo externo serían estas: ¿en qué zonas exactamente? ¿Qué nivel cultural tienen los hablantes que las usan? ¿Se encuentran alguna vez esas expresiones en la lengua escrita? ¿Cuál es el origen de la construcción? Una pregunta de tipo interno sería, en cambio, la siguiente: ¿es posible elidir un pronombre relativo en una estructura escindida? Más detalles sobre el concepto de estructura escindida en el capítulo 11. Si la respuesta es sí, nos plantearíamos la pregunta: ¿qué consecuencias tendría este proceso para la teoría sintáctica? Si la respuesta es no, la pregunta interna relevante sería: ¿cuál es exactamente la estructura sintáctica de esta oración? Como vemos, las informaciones externas y las internas apuntan en direcciones muy diferentes. Es evidente que las externas nos ayudan a relacionar las variantes lingüísticas con los hablantes y con las situaciones en las que usan el idioma. Las internas, por el contrario, nos ayudan a entender el sistema gramatical que ponen en funcionamiento al usarlo. Así pues, los juicios de gramaticalidad son relativos a las variantes del sistema que consideremos. Es frecuente que una determinada construcción sintáctica sea gramatical en algunas de esas variantes, es decir, pertenezca a ellas, pero no sea admisible en otras. El gramático debe estar familiarizado con el mayor número posible de esas estructuras, pero aún así debe resaltarse que los sistemas gramaticales y sus variantes son, en lo fundamental, propiedades de los individuos. Un hablante culto que domine varios registros tendrá acceso a varios subsistemas y sabrá pasar de uno a otro en las situaciones adecuadas. El que solo conozca alguna de las opciones, no importa ahora si es mayoritaria o no, formal o coloquial, sentirá tal vez como ajenas las demás. Se confunde a veces la vertiente social de estas consideraciones con la estrictamente científica. Desde la primera, es parte fundamental de la educación de los individuos, exigen, como es obvio, el que aprendan a manejar gestos diferentes y a distinguir las opciones características de la lengua estándar de las variantes que se consideran marcadas. Desde la segunda vertiente, todas las opciones, desde las más prestigiosas hasta las más estigmatizadas, representan manifestaciones de sistemas gramaticales bien definidos, coherentes e igualmente merecedores de ser investigados. El que unas opciones lingüísticas se consideren, en todas las sociedades modernas, más prestigiosas que otras no significa, desde luego, que ese prestigio se transmita necesariamente a los hablantes que las emplean. El que otros individuos se expresen con variantes gramaticales o léxicas minoritarias o menos cultas tampoco dice nada acerca de su dignidad, y mucho menos pone en tela de juicio la coherencia de los sistemas gramaticales que las hacen posibles. De las reflexiones anteriores, se deduce claramente que cuando preguntamos si es gramatical en español una determinada construcción, solemos centrarnos en el significado de la expresión «es gramatical», pero a veces omitimos las varias interpretaciones que puede tener la expresión en español. Una interpretación posible es entender que la pregunta se refiere al español estándar,
Otra posibilidad es entender que se refiere a una variante particular que estamos analizando. Digamos, la de una región o la de una época determinada. La tercera posibilidad es entender que la pregunta aluda a una cualquiera de las variantes geográficas, históricas o sociales del español. Si alguien me pregunta por la gramaticalidad de una secuencia y contesto que me parece agramatical, mi interlocutor podría tal vez replicarme: no me refiero a tu español, me refiero al español. En esta respuesta, ciertamente poco cortés, parece entenderse por español el español estándar actual, pero también podría ser el conjunto de todas las variantes que esta lengua permite y ha permitido a lo largo de su historia y a lo ancho de su extensión geográfica. Este último es un concepto difícil de interpretar, más aún de evaluar. En la investigación gramatical, y no solo por el hecho evidente de que esa información no está disponible para nadie, es más importante resaltar que tal suma de subsistemas contiene pautas sintácticas mutuamente excluyentes. Sabemos que algunos esquemas que eran posibles en alguna etapa del idioma, por ejemplo, el correspondiente a la secuencia lo no vi, posiblemente en el español medieval, dejaron de serlo en otra porque no encajaban en estructuras formales no configuradas antes. Lo mismo cabría decir para algunas opciones dialectales. Los sistemas gramaticales no se articulan, pues sumando o superponiendo conjuntos de variantes. Como hemos señalado arriba, la noción de gramaticalidad tiene sentido desde una concepción interiorizada del idioma, es decir, en una concepción de la lengua como propiedad del individuo. Más detalles en el capítulo 2. Los sistemas lingüísticos son en mayor o menor medida compartidos por nuestros interlocutores, pero nunca lo son en su totalidad. Parece difícil, por tanto, estudiar la gramaticalidad de las construcciones en una concepción exteriorizada del idioma, puesto que ello nos forzaría a entender que todas las variedades juntas, incluso las mutuamente excluyentes, constituyen un solo sistema gramatical. Supongamos que la secuencia que nos había propuesto nuestro interlocutor para que emitiéramos nuestro juicio de gramaticalidad fuera esta. Es un consensuado trabajo e interesante. Cualquier hablante que trate de procesar esta oración la percibirá como anómala. Más aún, es muy probable que sugiera inmediatamente algún posible sustituto, que seguramente será: es un trabajo consensuado e interesante. Antes de continuar, importa precisar que el sugerir un sustituto para las secuencias anómalas con las que nos topamos no constituye ninguna prueba de que comprendamos la naturaleza de su anomalía, sino más bien una reacción natural de los seres humanos que está entroncada con los principios de la llamada psicología gestáltica. Ciertamente, tendemos a asignar formas conocidas a los objetos informes, nubes, manchas de tinta, etc., que aparecen ante nuestra vista. Nuestra propuesta de oración sustitutiva será seguramente inmediata, pero el hecho de proponerla no revelará nada acerca de nuestro conocimiento del sistema gramatical, de forma parecida a como el percibir semejanza entre una nube y un elefante no revela nada sobre nuestros posibles conocimientos acerca de la psicología de la percepción. Propongamos o no sustituto para la secuencia anómala, el reconocerla como tal de forma intuitiva pone de manifiesto que las pautas con las que está construida no tienen cabida en el sistema gramatical que manejamos de forma inconsciente. Como vimos detalladamente en el primer apartado, nuestro rechazo a la oración propuesta no se debe a que no la recordamos, sino a que no la reconocemos. En términos descriptivos, diríamos que no es posible coordinar un adjetivo prenominal con otro postnominal, lo que deberá deducirse de las propiedades de las estructuras coordinadas. Si la teoría de la coordinación que propongamos está correctamente formulada, pero supongamos que nuestro interlocutor nos dice que esta extraña secuencia es gramatical en español.
Si insistimos en que a nosotros no nos lo parece, puede caduca, tal vez de manera triunfante, que no tenemos razón. Nos podría decir que esa pauta aparece en Fernando de Herrera, con inmortales versos y sagrados, en Garcilaso de la Vega, a la pesada vida y enojosa, y en otros autores literarios del Renacimiento y del Siglo de Oro, ejemplos procedentes de Franchini, 1086, páginas 158-161. De hecho, esta construcción recibe el nombre de trayectio y constituye un recurso retórico de la literatura clásica. Nuestro interlocutor nos ha presentado datos reales que corresponden a la misma pauta de la secuencia con la que dábamos comienzo a este apartado. La información que nos ha suministrado es interesante, aunque resulte poco familiar para los no especialistas en la gramática de la coordinación. Pero lo cierto es que no nos ha demostrado que el dato que rechazábamos representase una pauta de la gramática española. Nuestro rechazo estaba, desde luego, bien fundamentado, más aún cuando la trayectio parece ser resultado del calco de estructuras latinas por parte de algunos poetas clásicos bien familiarizados con esa lengua, lo que viene a significar que nunca pasó a estar integrada en el español general. Pero aunque no fuera así, nuestro juicio de gramaticalidad era correcto y legítimo, puesto que se basaba en nuestra reacción como hablantes, esto es, como poseedores de un sistema lingüístico interiorizado y compartido. Los juicios de gramaticalidad tienen sentido, en consecuencia, como manifestación de la forma en que reacciona un sistema interno bien articulado ante el procesamiento de estructuras para las que está o no está preparado. Otras muchas informaciones cobran sentido como parte de nuestra formación lingüística, a veces incluso enciclopédica. Esta formación es, sin duda, necesaria, pero sus contenidos no son asimilables a los que constituyen el sistema gramatical que manejamos como hablantes. 1.3.6. La semigramaticalidad. Los gramáticos modernos usan con frecuencia signos de inestabilidad, como, abrimos comillas, signo de pregunta, cerramos comillas, o, abrimos comillas, doble signo de pregunta, cerramos comillas, cuando comprueban que las secuencias juzgadas no pertenecen claramente al sistema gramatical, pero tampoco es evidente que estén absolutamente fuera de él. Se dice a veces que estas secuencias son semiaceptables, pero si se recuerda lo apuntado en las secciones anteriores acerca de la diferencia entre gramaticalidad y aceptabilidad, debería decirse que son semigramaticales. Así, mientras que la negación explícita es compatible con el adverbio todavía con verbos no durativos en expresiones como no creo que haya llegado todavía, la negación implícita que se esconde en el verbo dudar no es claramente compatible con la presencia de este adverbio. Doble pregunta, dudo mucho que haya llegado todavía, pero tampoco puede decirse que sea radicalmente incompatible con ella, como lo es la ausencia de negación que percibimos en asterisco, ha llegado todavía. La investigación sobre prototipos ha mostrado en los últimos años que muchas entidades son objetivamente inestables, es decir, que no encajan claramente ni dentro ni fuera de nuestras clasificaciones. Existen muchos ejemplos conocidos. Clasificaremos como pájaros un jilguero y un canario, pero no tan claramente un pingüino, como juguetes, una muñeca o un tren eléctrico, pero no tan claramente un columpio, como muebles, un sofá o una mesa, pero no tan claramente una lámpara o un televisor, aunque tal vez sí, cuando la caja es de caoba. Algunos estudiosos entienden que tales medias tintas no tienen sentido en los sistemas taxonómicos, y que los llamados dudosos representan simplemente situaciones que no se ajustan a las condiciones establecidas en cada clasificación. Sin embargo, los gramáticos usan ocasionalmente los signos pregunta, doble pregunta y pregunta asterisco
pero no puede decirse que tengan una teoría bien articulada de las nociones que esos signos pretenden representar. En cierto sentido, tales signos muestran tanto la inestabilidad de las construcciones analizadas como nuestra propia ignorancia ante las razones últimas de esa irregularidad. Todos estos factores han llevado a pensar a algunos que el problema tendría fácil solución si desecháramos por completo el concepto de gramaticalidad e incluso el acceso a la introspección como fuente de datos. Se trata de propuestas radicales, aunque no infrecuentes, que en nuestra opinión no están bien fundamentadas. En la sección siguiente explicaremos por qué.